Debí sacar la foto de Madame. ¿Pero quién le manda meter sus narices donde no le importa? Ay, si no me creyó, y si cree que tengo algo con Madame. ¿De qué te ríes? Yo, de nada. De un chiste que me contaron la semana pasada, que está buenísimo. No te estás burlando de mí, ¿no? Peter, ¿tendría yo un motivo para burlarme de ti? No, por supuesto que no. Peter, yo creo que tienes que hacer caso a Madame cuando dice que necesitas descansar. Mira, si yo fuera tú, me tomaría unos días de descanso. ¡Jamás! Ella no puede vivir sin mí. Y aún no se acostumbra a tener a su servicio a otro. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ella aún no se acostumbra a tener a su servicio a otro que no sea yo. Creo que Madame me llama a mí y no a ti. Enseguida voy, Madame. ¿Qué le estará diciendo? Y Madame hace caras. Es como si le disgustara lo que está escuchando. No, no, no. No, no puede ser. Y si Walter no me creyó lo que... Y si le está diciendo que yo... No. Tengo que evitar que esa desgracia se consume. Tengo que actuar de inmediato. ¿Se puede saber qué te pasa, Peter? Mada, no haga caso a las tonterías que se está diciendo. Es un mentiroso. Y me veo en la obligación de alertarla antes que ocasione un daño irreparable entre usted y yo. No le haga caso. Es mentira, es falso. Basta, basta. ¿De qué hablas, Peter? No existe ningún cuadro. Es mentira. ¡Cálmate, Peter! ¡Cálmate! ¿De qué cuadro estás hablando, Peter? No voy a permitir que este chismoso serruchador venga con el chisme. Oye, ¿tú te volviste loco, Peter? ¡No voy a permitir que me perjudiques! Tranquilízate, Peter. Soy yo, Madame. Madame, disculpe. Perdí los papeles. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Pero de qué cuadro hablabas? Es como lo vi cuchicheando. Yo solo le estaba confiando a la señora Francesca la receta de las cocadas flambeau. Y se lo dije en voz baja porque es un secreto de familia, Peter. ¡Gilberto! ¡Gilbert! ¡Ahí! ¿Gilberto no está? ¿Algún encargo? No, no, nada. Tipo, ¿me pareció o la Francesca ha contratado a alguien más para el servicio? No. No. Cuidado con el serrucho, Pipo. No me diga eso. No me diga eso. ¡No me diga eso!